buenas a todos los espectadores y bienvenidos a esta retransmisión. Me acompaña como cada día Paco González. Gracias, Manolo, por colarme. Sale fuera de banda. Colaro. Milner. Flamini. Pirlo. Ibrahimovic. El árbitro concede golpe franco directo. El arquero atrapa el balón sin problemas. Johnson. Yaya Touré con el balón. Johnson, Tevez. Ambrosini. Ibrahimovic. El árbitro señala saque de esquina. Nesta. Magnífico el corte. Se anticipa para cortar. Nesta. Zambrota. Pato. El pase es maravilloso. La juega con mucha intención. Gol, 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 gol. Vaya gol. Toda una sorpresa que los visitantes dominen en el marcador. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Pourella ya. Richards. Qué oportuno. Impresionante. Será fuera de juego. O al menos eso es lo que ha señalado el colegiado, porque yo no lo tengo muy claro. El árbitro anula la jugada por fuera de juego. Él estaba más cerca de la jugada que nosotros, así que no le vamos a quitar la razón, ¿no? Y ahí recoge el pase alto. Ronaldinho. Muy bien interceptado por el defensa. Johnson. Tevez. El árbitro señala saque de banda. Antonini. Flamini. Pato. Estaba demasiado pendiente del balón y no vio que estaban claro fuera de juego. Es fuera de juego, Paco. O al menos eso dice el árbitro. Uf, no sé qué decir. Desde aquí no se ve bien, pero creo que estaban en línea. Antonini. Thiago Silva. Milner. Es un trallazo. Uy, nada de nada. En estas circunstancias ha hecho lo mejor que podía. Despejar sin andarse con tonterías. Adebayor. Ambrosini. Ronaldinho. Ibrahimovic. Pirlo. Bien sacado por la defensa. Milner. Tevez. Paco, es curioso que el nombre completo del Milan es, voy a decirlo en italiano, Associazione del Calcio Milanese. Incluye el nombre de la ciudad en inglés y no en italiano, ¿qué te parece? Es como si en España el Sevilla se llamara Seville. Suena raro, ¿no, niño? Los fundadores del club, ten en cuenta que fueron ingleses y supongo que habrán mantenido el nombre que le dieron en sus orígenes. Ibrahimovic. Casi pierde el equilibrio, pero siguió de pie. ¡Qué pelota le puso! Compani. Pato. Dispara. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. ¡Qué buena oportunidad! El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. El jugador rossoneri ha visto claramente la amarilla. No sé, me parece excesiva, Manolo.
No ha querido complicarse la vida. Muy buena intervención, bien jugado. Vaya cañón. El portero rechaza el balón, sigue en juego. Y ahora Jojo. Le han pillado fuera de juego, pero que tengan cuidado, que le había dejado mucho espacio detrás. ¡Fuera de juego, Paco! No sé, lo he visto muy justo. Lo que está claro es que habría sido una oportunidad excelente. Corta la bola. Mal disparo que se pierde por la línea de fondo. El contacto con el balón no ha sido nada bueno, Manolo. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El pase no llega a su destino. Debe. ¡Uy! Ha sido fuera de juego. ¡Qué lástima! Tenía espacio de sobra. Y el árbitro hace sonar su silbato. Paco, este fuera de juego va a levantar polémica. Pues además era una jugada con la que podían crear peligro. El pase alto llega a su destino. Antonini. Ibrahimovic. Y ahora Yaya Touré. Pirlo. El centro era mortal de necesidad, pero la intervención de este hombre ha sido providencial. Tevez. Thiago Silva. Magnífica intervención defensiva. Ronaldinho. ¡Qué buen disparo! ¡Uy! Se le veía con confianza. Claro, con la confianza que le dio el haber marcado antes en este partido. Zambrota. Pato. Saque de banda. Thiago Silva. Antonini. Ronaldinho. Ibrahimovic. Está lejos, pero la posición es buena. Parada del guardameta. Se le ve con ganas de marcar de nuevo. Flamini. Tiene el punto de mira desviado. El pase se ha ido fuera. Mira Paco, el árbitro. El árbitro había aplicado la ley de la ventaja, pero al final ha pitado falta. Barry. Compani. ¡Qué gran jugada! El árbitro señala el final de la primera parte. La verdad, Paco, que yo no me quiero poner en tu papel porque hay que decir poquito de la primera parte, ¿eh? No mucho, en efecto. Pocos goles, menos fútbol. En fin, esperemos que las cosas cambien en la segunda mitad. Quiere lavarle la cara al equipo, mete dos cambios. Atención que va a rodar la bola en la segunda parte. Barry, Richard, Ronaldinho. Ha concedido golpe franco directo. Corta, Pirlo. Ambrosini. La jugada tiene mucho peligro. Balón para el portero. Richard, Touré, Barry, Tevez. Ibrahimovic consigue meter la pierna. Barry se hace con el balón en la zaga.
Compani. Colaro. Johnson. Cuidadito con la agresividad. Inter. No sé qué va a pitar. La jugada era un poco confusa. Tarjeta amarilla y falta peligrosa. Una acción que le puede costar muy, muy caro a su equipo. Invada al rival. Y el gol se lo anota al capitán. Así se hace, dando ejemplo al resto del equipo. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Apuestan por el ataque enviando más hombres arriba. Ambrosini, Ronaldinho, Richards, Miller, Tevez, Borri. Su habilidad nos recuerda a algún 10 nacido en Brasil y también en Argentina. Ibrahimovic. Muy bien interceptado ese balón. Balón dividido tras esa entrada. ¡Pato, pato, pato! ¡Gol, gol, 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 gol! Se han adelantado en el marcador y aquí está su respuesta. No se ha hecho esperar. Se pone por delante en el marcador que refleja 2-1. Richard. Tevez. Oportunidad para centrar. No han podido salir. De Jong. Miller. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Barry. Suena el silbato del árbitro. Falta a favor del Manchester City. Es un simple aviso. Mira que le gusta a este árbitro hablar. Otra sí, la tarjeta no se la quita. Ni el mismísimo Dios. Pues para mí que ha tenido suerte. Si es listo, no se dejará ver en los próximos minutos. El técnico quiere intentar algo nuevo. Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo. Así que un cambio táctico no es mala idea. ¡Qué bien recuperado por él! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. El portero del Manchester City volverá a poner el balón en juego. Y el balón cambia de manos. Barry. Tevez. Ambrosini. Pirlo. Ronaldinho. El defensa logra quedarse con el balón. La presión del defensa le ha hecho perder la pelota por la línea de fondo. Es córner que sacará el Milan. ¡Atención al cabezazo! Puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Milan. Después de estos dos goles no me extrañaría que el otro equipo le ponga dos hombres encima. Se distancian un poco más tras el último gol. 3-1 por el momento. Compani. Miller. Silva. Balotelli. Se ha sacado el ataque de encima con brillantez. Ahí está acercándose a la puerta contraria. ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los goles caen como churros. ¡Qué gran momento para él! Con este tanto acaba de conseguir un hat-trick. En este partido ha demostrado encontrarse en una forma extraordinaria, pero es que además ha aprovechado sus ocasiones realmente bien. Creo que están buscando el milagro porque, mira, han adelantado todas las posiciones y además de una manera radical, aunque yo no sé si es tarde, ¿eh? Pierden por mucho. Lo único que pueden salvar a estas alturas es su orgullo. ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es gol. Posiblemente solo sirva de consolación, pero no hay que dejar de celebrarlo. No han tardado en hacer inútil el gol que acababan de encajar. Este es el tipo de respuesta que siempre pedimos. La ventaja aumenta a 2 goles. 4-2 en el marcador. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. El pase no llega a su destino. Será saque de banda. No se puede permitir perder un hombre, así que me parece que lo más sensato es el cambio. Balón fácil para el cancerbero. Ronaldinho. Un despiste inexplicable. El balón se pierde por el lateral. De Jong. Balotelli. Barry. Tevez, Richard, De Jong, Milner, de volea, ya había marcado antes y casi lo vuelve a conseguir. Barry, y corta la jugada con una gran intercepción. Ronaldinho podría sacar un centro desde la banda. No puede fallar. ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sellan claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? Sale fuera de banda. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Y ahora Robinho. Es una buena ocasión. Ibrahimovic no centra bien. Estaba justo en la trayectoria de la pelota. Recibe una entrada mortífera desde ese lado. Compani. Balotelli. Soberbio al cruce. Ronaldinho. Pato. Cuidado, impacta en el poste. Richards. Ronaldinho. Viene con veneno esa pelota colgada. No ha podido salir. El defensa se hace con el centro. Intercepta el pase. Barry. El árbitro señala el final del partido y el conjunto rosonero acaba de obtener el triunfo. Hoy, de verdad, han estado intratables. Ha sido un...